Hola, soy Belén y bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo un ambientador casero repelente de mosquitos, hecho de citronela, básicamente. Requiere muy poquitos ingredientes y es muy, muy sencillo. Para eso contamos con agua destilada. Esta es comprada, pero podéis prepararla en casa, simplemente hirviendo agua. Esto es vodka, un vodka baratito, o si no, alcohol isopropílico, aceites esenciales como este de limón, que lo utilizaríamos en cocina y baño, el de citronela, que es la base y que vale para toda la casa, y el de lavanda, aceite esencial de lavanda para los dormitorios, para que nos ayuden a dormir también. Y bien, vamos a hacer este antimosquitos con media taza de agua destilada. Ya os digo, si podéis hacerla en casa, mejor. Es simplemente hervir el agua del grifo o agua de botella, la hervís, que llegue a ebullición, apagáis y que se enfríe. Ya está destilada. Así, media tacita de agua. Ahora vamos a pasar al vodka. Un vodka cualquiera o alcohol isopropílico. A mí me es más fácil encontrar el vodka que no el alcohol, que ya tendría que buscarlo online. Media tacita también de vodka. Bueno, a todo esto os dejaré en la descripción del canal del tutorial este los ingredientes. Esto lo echamos, el alcohol lo echamos en el agua y vamos a remover bien. ¿Por qué utilizamos el vodka o el alcohol isopropílico? Porque ayudará a que el aceite esencial se disuelva mejor en el agua y a que el ambientador se evapore más rápidamente cuando lo rocíes. Vamos a echarle el aceite esencial de citronela, 10 gotitas nos llega, aunque si queréis que sea más profundo, más fuerte el olor, pues le echáis unas poquitas más. Así. A ver. Hay 10 gotitas de aceite esencial de citronela. Bien. A esto, ahora si le quisiéramos añadir para que sea para cocina, pues le vamos a añadir 5 a mayores, 5 gotas a mayores de aceite esencial de limón. Ya os digo, para cocinas y baños. Os va a oler muy limpia la cocina y el baño. Y además que es desinfectante el limón. Le echaríamos las 5 gotitas. Y si en cambio, si quisiéramos para las habitaciones, para donde dormimos, le echaríamos 5 gotitas de lavanda, que nos ayudan a descansar mejor. Removemos bien nuestra mezcla. Y ahora dentro del atomizador, que sería, es preferible que sea de cristal y de cristal oscuro, pero bueno, no he podido encontrarlo. Echamos nuestra mezcla y recordad, es antimosquitos. Pulverizáis sobre las paredes. Si vais a tocar alguna cortina, probad en un sitio que no se os vea, por si os dejara restos. Es recomendable hacer eso. Realmente no suele dejar restos. Ahora cerramos, probamos. Y aquí tenéis el resultado final, vuestro ambientador casero repelente de mosquitos de citronela. Muchas gracias por estar ahí y espero que me sigáis viendo. ¡Chao!